Con tu linaje. ¡Ahora! ¡Basta! Luchamos por la gloria de Roma. ¿Qué gloria es esta? Los britones nunca van a aceptar la paz y así es como los tratamos. Debe ser cosa de los pretorianos. Oh.
¡Alto! Amigos de Roma, les presento a Basilio, hijo del emperador. Comandante Vitalión, felicidades por tu llegada. Un poco más tarde te habrías perdido toda la diversión. Confío en que tu travesía no fuera ardua. Señor, me gustaría... La guardia pretoriana se encargará. Guardias, apresen a la escoria britona. Alteza, debo protestar. Por si no lo sabías. Mi hermano Cómodo sigue desaparecido. Pienso averiguar qué hicieron con él estos salvajes. Los britones vivimos en paz bajo el mando del viejo caudillo romano. Pero ese nuevo caudillo Cómodo, hijo de su rey, es malvado. Merece el destino que sufre. No tengo más que decir. Entonces, para mí está claro que los britones no aman como los romanos. ¿Es tu hija? Oh, es preciosa. La Gédala hasta que hable o muera. Te lo mismo. ¡No! ¡Alto, señor! ¡Te atreves! ¿Cómo te atreves? Soy hijo del emperador. Y hago lo que quiero. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Perdónenla! ¡Se lo diré todo! El caudillo Cómodo fue entregado al rey Astado de las tierras septentrionales. Más allá del muro. Por favor, liberen a mi hija. Se lo suplico. ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje. El de la fuerza. Encontrarán a su caudillo en la oscuridad detrás del muro, donde las montañas yermas se alzan sobre lagos negros y sin fondo. Allí vagan hombres astados de tiempos antiguos, y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. ¡Oh, qué emocionante! Comandante Vitalión, tengo una nueva misión para ti. Llevarás a tus hombres al norte, a las montañas yermas, y traerás a mi hermano. ¿Guardias? Enciérrenlos. ¡Prepara a tus hombres! ¡Cierren, comandante! ¡Prepárense para marchar! ¿Centurión? ¡Marchamos al norte! ¡Sí, señor! Vitalión llevó nuestras fuerzas al norte, más allá de las fronteras, hasta el límite del mundo. Luchamos contra guerreros que eran más bestias que hombres. Ni nuestros mejores legionarios pudieron doblegarlos. Las siniestras palabras de Osvaldo nos acompañaban camino de una oscuridad cada vez más implacable. Allí vagan hombres astados de tiempos antiguos, y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. Fuerte del Salto de Glot. Se rumorea que es la puerta del Hades. Un lugar de fuego y muerte. Temo que lo que pueda suceder aquí, en el fin del mundo, se abata pronto sobre el mismísimo imperio. Ingenieros, empapen esas pieles. Antonio, comprueba los cables. Otón, asegura las vigas. Partimos en la décima hora. Sí, señor. Rescataremos a Cómodo. Solo construyen a hombres de paja para sus sacrificios más valiosos. Así que estará cerca. Lanzaremos el ataque en el silencio de la noche. Esto no me gusta. ¿Qué es eso? ¿Escuchaste eso?
más que un siervo. ¡Un siervo! Alguien nos observa. Si quieren pelear, ¿por qué no vienen y pelean? ¡Vamos! Silencio. ¿A qué le tienen tanto miedo? ¡Somos romanos de la 14ª! Vi algo. Corrió dentro de la niebla. Lo vi. Era como un animal. Un animal sobre dos patas. Silencio. Si estas bestias pudieran atacarnos, ya lo habrían hecho. No. Tienen la prudencia suficiente para tener a Roma. ¡A la carrera! ¡Alto! Me adelantaré. ¡Emboscada! ¡Despejen el puente! Alzate, hijo de Roma. El imperio te necesita. Alzate.
Debo dar con ellos. ¡Gracias!
dioses nos guarden. Debemos salvar a todos. ¡Vamos! Sí, señor. ¡Posición!